Hola gente querida, estoy por aquí descansando en la playa, mi lugar favorito, mira. Me encanta mucho este lugar, bueno, siempre te digo eso, pero me gusta mucho el gimnasio y la playa, son mis lugares favoritos. Y bueno, estaba aquí facebookeando, no me he podido meter al agua porque la piel te queda muy débil y estoy batallando con escalofríos, que se te van directamente a la parte del hueso, así que hoy no me he podido meter al mar, no lo he podido disfrutar como me gusta, pero bueno, aquí estoy descansando. Mis hijos se fueron a montar jet ski. Y me hubiera encantado ir, pero estoy muy débil todavía. Y la piel es lo que más, por ejemplo, te rasca, te da mucha picazón. Y la tengo muy debilita, muy débil. Y me dan unos escalofríos, pero no escalofríos como de fiebre, sino como que se fueran directo al hueso. So, me imagino que todavía estoy como aterrizando. Y entonces se me irá pasando con los días, pero bueno, estoy aquí descansando y mientras mis hijos se divierten, me puse a youtubear, a facebookear y a tiktokear. Y me puse a ver las profecías del 2023. No creas en nada de eso, eso es mentira. Eso es un engaño. Yo libro mi año, yo libro mi tiempo. El tiempo lo marco yo. Cuando va a comenzar el año judío, celebramos Rosh Hashaná, Yom Kippur. Y luego de esas dos fiestas viene Sukkot. Te voy a hablar no de las fiestas judías, te voy a hablar de qué se hace y lo vamos a aplicar al tiempo que nuestra cultura maneja. Quiero que pienses esto, que es importante. Yo recibo el año y durante esos días, antes de recibir Rosh Hashaná, cabeza de año, yo hago todo, reparo y hago todo para influenciar mi siguiente año. Y luego viene una sentencia que es los decretos del cielo para mí personal. El decreto no lo trae el año. Porque si yo creo que un año me decreta, estoy creyendo en que los astros tienen poder para mí y que yo no tengo el poder de corregir. Entonces, no podemos juzgar o no podríamos desmentir a la persona que cree que su futuro está en la luna o en el sol o en las estrellas, etcétera. Trae una simbología de lo que puede traer el año. Por ejemplo, este año termina en una letra Gimel y eso nos puede dar una referencia de qué atmósfera se mueve durante ese tiempo. Pero yo no puedo decir que el 23 Dios te va a dar tal cosa y tal cosa y que todo lo que perdiste tú lo vas a reponer en el 2023. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo tú para que eso suceda? ¿Qué cambios hiciste tú en tu vida? ¿Cómo influenciaste en tu atmósfera y en tu territorio
para que el próximo año sea diferente. Porque creo que si yo lo decreto, va a suceder. ¿Quién soy yo? ¿No soy acaso un puñado de polvo? ¿Por qué yo voy a pensar que si yo digo, este año va a ser así, así ya está, así va a ser? Y este año te voy a dar y voy a hacer contigo esto y esto y esto y así va a ser. ¿Quién te dijo que eso va a ser así? Y que porque este año termine en tres, que porque este año comience en esto, que comience en eso. No, mamita, no, papi. Lo rijo, lo acomodo yo. Yo tengo mi propia lucha. Mi futuro lo marco yo. ¿Cómo va a ser lo que viene para mí adelante? Lo marco yo. Date cuenta de esto. El rey Ezequías iba a morir. Y la Biblia dice que el día y la muerte de las personas están contados. Y llegó el profeta Isaías y le dice: arregla tu casa porque vas a morir. Y dice que el rey se volteó hacia la pared y gimió para que el Eterno le extendiera sus días. Y dice que el rey, y dice que Isaías no había terminado de salir del palacio cuando el Eterno le dijo: regrésate y dile que le he dado 15 años más. Yo muevo, yo cambio, yo reparo. Todo eso que te está diciendo los profetas, eso es mentira, es un engaño y eso es una falacia. Y cuando tú crees en eso, lo único que tú haces es empañar el destino. ¿Qué es empañar el destino? Se empaña la visión. Voy a explicarte algo que es importante. Cuando tú enciendes el televisor y hay un hechicero diciendo el futuro y tú escuchas todo eso, empaña la visión, que es como nublar, como cuando tú vas manejando un carro y hay mucha, mucha neblina. Una neblina espesa. Eso es empañar la visión. Se pierde, no es que pierdes la vista, sino que no ves claro. Y eso donde llega a tu casa. Y la piel no puede discernir. Físicamente, el discernimiento se representa por la nariz. Y técnicamente por la piel. La piel marca si es por ahí o no es por ahí. La piel te deja saber qué atmósfera que yo estoy viviendo o dónde estoy entrando. Y la nariz, proféticamente hablando, se identifica cuál es la decisión que debo de tomar. A la atmósfera estar a la atmósfera estar empañada, ninguna de las dos ven. Porque el discernimiento no es por los ojos, sino que el discernimiento es atmosférico. Y la manera que el discernimiento tiene para comunicarse conmigo es mi piel, proféticamente hablando. Tú no le puedes creer, pero para nada. Eso es pura falacia. No, porque este año nos va a traer, sí. ¿Por qué? ¿Qué cambios hiciste tú para que este año traiga algo nuevo a tu vida? ¿Qué plasmaste? ¿Qué estableciste? ¿Qué marcaste? ¿Qué formateaste en el cuerpo? Porque si el año nuevo, el dios Juno, nos va a traer algo, el dios Juno, que es el año
el año gregoriano, donde se parten los dos. El dios Juno tiene dos caras. Vamos a hablar. Vamos a plasmarlo bien. El dios Juno tiene dos caras. El dios Juno, Juno con J, marca dos tiempos. No me voy a meter con lo hebreo, porque si yo me meto en lo hebreo, tú vas a decir, ah, pero nosotros no somos judíos. Entonces, si nosotros no somos judíos, ¿por qué tú estás? Ok, vamos a hablar de nuestra cultura. 31 de diciembre, representado por calendario gregoriano, lo marca el sol, Dios uno, porque todo lo que es marcado en el sol son por dioses. 31 de diciembre es el dios Juno, J-U-N-N-O. Y el dios Juno tiene dos caras, marcado por el dios Cronos. Cronos no es tiempo de Dios. Cronos es el tiempo físico. Por eso no hay manera que yo lea este tiempo. Este tiempo, la una es la una, las dos son las dos, las tres son las tres. El tiempo hebreo no es. El tiempo lunar no es la una, no es la dos, no es la tres, sino que se llaman tiempos de Dios. Tiempos marcados por Dios. ¿Ok? Cuando hablamos de los tiempos marcados por Dios, eso tiene una similitud con la referencia a la luna. Gregoriano, Dios Sol. Por eso, domingo es Día del Sol, que en inglés es Sunday, Día del Sol. ¿Ok? Pero como no vamos a hablar de la parte hebrea, vamos a hablarlo desde nuestra cultura. Y con lo mismo de nuestra cultura, te lanzamos toda esa basura para lado y lado. Diana, tú me estás atacando porque yo celebré el 31 de diciembre. Jamás. Jamás. Es nuestra cultura. Es lo que nosotros vivimos aquí. Nosotros no nos dejamos regir por el tiempo de aquí, pero aquí vivimos. Si yo voy al banco y voy a firmar un cheque, voy a colocar enero 1 del 2023, ¿verdad? Pero no me rige, que eso son dos cosas completamente distintas. Vamos a hablar desde nuestra cultura. ¿Y a qué es lo que estás atacando? La falsa profecía. Que te va a ir bien, que yo no sé qué. No, eso es pura hechicería. Y eso tú no lo puedes dejar entrar a tu casa, mami, porque eso te trae ruina. Eso te trae mucha pobreza. Ese es Juno. Y ese dios Juno tiene dos caras. Facilito, te metes al internet y buscas el dios Juno. Y ahí te vas y ahí la lees para que tú veas que yo no te estoy echando cháchara. Escucha bien. Me hubiera gustado darte esta clasecita en otra parte. Pero es que estoy tan rico aquí en este mar. Bello, mira. Mis hijos están montando jet ski. Yo estoy aquí acostadita. ¡Qué más rico! Me comí una frutica y todo. Bueno, te cuento Dios Juno. Entonces el Dios Juno tiene dos caras. Una cara mira hacia atrás. Y una cara mira hacia adelante. Puedes buscarla en internet, de cara del dios Juno, y ahí lo vas a ver. Entonces, desde la cultura nuestra, me respalda todo lo que yo te estoy diciendo. ¿Y por qué él mira hacia atrás? Lo que te traigo de nuevo, marca lo que hiciste atrás. Si usted fue un bandido, ¿cómo usted espera que le vaya a ir bien este año? El karma es perro. Y el karma no perdona. El karma, si usted no repara, te cobra una por una. Te la cobra.
No te perdona ni una. No te la va a perdonar. ¿Y por qué no me la perdona, Bacheva? Porque yo lo marqué. Usted es un perezoso. Y usted no trabaja. Se lo acabo de decir ahorita aquí a mis hijos. Pero queremos que Dios nos bendiga. ¿Qué me va a bendecir si no trabajo? Y Él bendice la obra de mis manos. Él no bendice a una persona que no hizo nada, porque las manos no hicieron nada. Entonces no hay manera de producir. Entonces no. A ver, usted primero tiene que chequear. En el 22 sembré esto, hice esto, hice esto. Entonces en el 23 hay de donde el Eterno bendiga la obra de mi mano y yo voy a recoger. Pero usted está sentado en un sillón, rascándose sus testículos, sus huevos. Y resulta, mira, toda mi parte de aquí está llena de gaviotas, hermoso. Y resulta que usted ahora piensa que porque vino el 2023 y que termine en 3 y que comience en 20 y que entonces usted va a ganar, usted le va a venir esto y esto. No, mi amor, no funciona así. Y si tú crees en eso, ¿por qué no debo de creer? Porque eso trae ruina. Tú no puedes leerte un oráculo. Tú no puedes ramificarte una piel o raspártela, como se dice proféticamente hablando, raspar la piel y acomodar sus dinteles cuando tu vida está basada en una mentira. Despójate de eso, mami, papi, despójate de eso. No, que yo veo para este año que viene aquí, que viene aquí, que viene allá, y que este año van a ser aquí, que viene allá. No se come ese cuento. ¿Me estás atacando mi tiempo? No. ¿Me estás atacando porque yo celebro Navidad? Tampoco. Son nuestras creencias. Es mi cultura. Y nosotros no atacamos esto, atacamos aquí, mi mente. Mi mente es la que corrijo para que no me influencie los tiempos del lugar donde yo vivo. ¿Ves? Eso es lo que tengo que arreglar. Pero yo no puedo olvidarme de dónde estoy. Vivo en la tierra donde el Eterno me permitió nacer. Y aquí debo de florecer. Entonces, tengo que tener en cuenta todo esto, pero tampoco dejar que me influencie el paganismo que me rodea. Eso te trae pobreza, eso te trae miseria. Todo lo que se va en la línea económica te pega ahí. No se come el cuento. Corrija, repare. Este año gasté mucho dinero y gasté cosas en lo que no debía. Este año no voy a hacer esto y esto para que me rinda más. Y cuando usted reconoció, su mente lo reconoció, ¡pa! Le pones el Salmo 15, versículo 8. Esto y esto yo hice. Esto no estuvo bien, padre. Porque yo me metí en esta deuda y yo no la debía de haber hecho. Ta, 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 ta. Concientizo, reparo y no lo vuelvo a hacer. Pasarán 3 temporadas y ves el resultado. Pero no te comas un cuento de unos profetas que lo único que han traído a nuestra vida es ruina, miseria, escasez e idolatría. No dudo que pueda haber algún profeta. No sé. No he visto ni uno. Todos tienen los huevos mayugados. Son 12 los impedimentos para no ser sacerdote según Levítico 12. La mayoría
tienen los dos impedimentos incluidos. No creas en esos desgraciados. Que se desgracien la vida ellos solos, pero no permitas que desgracien tu vida. Y cuando tú los veas profetizar, no digas amén, porque eso es aceptando la adivinación que están haciendo. Apaga el televisor, y si lo estás viendo desde tu teléfono, hay tres punticos al lado del video, coloca no me interesa e ignóralo. Porque vamos a reparar para que el Eterno haga cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, especialmente en la parte económica. No dejes que ellos te vuelvan a influenciar. Y si vas a una iglesia, no permitas que te impongan la mano declarándote o profetizándote prosperidad para el año. Ellos tienen la mano seca y lo único que te van a traer es más miseria. Shalom, shalom. Se les ama. Un besito.